Bueno, pues yo he visto la oportunidad de que hoy venía para acá y me han llevado aquí a la zona del mercado, que me gustó aquí en la cofradía infantil también, a la que le deseo mucha suerte y que sigan trabajando como están trabajando. Le ayudaré en todo lo que pueda porque ellos saben que voy a estar ahí siempre, a todas las cofradías, porque es lo que, una de las cosas que más me gustan. Pero también, como estamos en un tiempo que hace poco que acabo de llegar de Sevilla y tengo que agradecer a muchas personas, pues esto es poco para él. Esto es poco, yo lo sé que es poco para él. Sí, es poco para él. Tengo que agradecer a una persona que ha estado trabajando mucho, mucho para que yo cada semana me fuese superando en el concurso. Analizamos todas las canciones. Él es un buen músico, como sabemos todos, y es el director de la banda de Tambores. Al que yo creo que esto es poco reconocimiento, se lo haremos más adelante como se lo merece, pero no sé, he visto la oportunidad de que hoy va a haber un poco de gente aquí concentrada y creo que se merece un aplauso muy grande, un reconocimiento. Dándole clase, yo no lo conocía, me lo presentaron, no lo conocí, yo lo conocí de vista, y bueno, yo sé que el programa es el primer ahora como todo. Y me llamó un compañero, mira, hace falta ayudar a una tercera persona, que es amigo mío, digo, ¿quién es? Y esta persona, digo, no me digas más, dile que ya tengo un programa buscado, que se venga a mi casa. He estado 4 meses con él trabajando, semana a semana, ayudando en toda la señora, ayudando en todo lo que puedo, que estaba a las 2 a la 1 de la mañana, me daba igual, porque me gustaba. Y bueno, lo importante es que ha llegado, cuando está llegando, y que va a llegar. ¡Un trabajador! ¡Un trabajador! ¡Se lo merece! Bueno, queremos agradecerle a Antonio el detalle que tuvo ayer con nuestros titulares y el venir hoy a ver el nuevo trono de la Virgen. Queremos ponerle la medalla de la cofradía. Como un hermano más de la cofradía. Pues nada, yo agradecer de nuevo a la cofradía por ti, por la labor que están teniendo. Y nada, que tendré otra medalla más, la que tendré como quiero a todas las medallas que tengo. Me lo llevo a todos lados. Dime que de noche te tenemos que ver. En el baúl. Esa no se gusta. Claro que tiene la mano. Que nada, que sigamos apoyando lo que tenemos que apoyar, que es la Semana Santa, que estamos muy poco tiempo de que empiecen ya los preparativos. Que estemos ahí el pueblo volcado como se lo merecen ellos, todos los profesionales que están trabajando. Y que nada, muchas gracias. Gracias.